No sé en los colegios cómo está eso, tienen controlada la situación, porque ahora, ¿quién no va a andar un pinche teléfono y se va a poner a hacer cualquier mamada en esos teléfonos? ¿Verdad? No sé si en las escuelas de Honduras está controlado, porque los alumnos pasan en otro rollo también. Seguimos ya con el último en vivo. Edil Díaz, salud, dice bacano para todos los amigos, amigas, buena noche. Del amigo Edil Díaz. Gracias, amigo Edil. Yolanda está aprendiendo unas canciones ahí para cantarlas, sí, dice. Hombre. Bueno. No se me quedan. No se le quedan. ¿Qué le haya de difícil? No sé, no se me quedan. No quiere cantar. Bueno, a Carla no la he visto conectada estos días. Carla Patricia. Sí, la esposa. Que trabaja en la noche. ¿Qué? Está trabajando ahorita. La tigresa sí estaba ya hace poco. Saludos a la tigresa allá a la distancia. Hace poco ahí la miré. También trabaja en la noche. Muchos amigos que le rumban en la noche. Muchos amigos. Y muchas amigas. Estoy arreglando aquí una cuestión. En breve voy a ver. Voy a leer comentarios ahí. Ahí está. Pues tiene llave ahí. Es en ayuda social, en el canal mío, que no aparece. Gloria. En el mío, donde no aparece ella. No sé por qué motivo, por qué razón no aparece. Pero mañana me encargaré de buscarla. Francisco Panteras. Tiene enamorada Francisco Panteras. Ajá. Ya los gemelos están durmiendo ahorita, sí. Se despertarán tipo 7 de la mañana. Juntos se fueron a acostarse. Se acostó al par del hermano. Se acostaron así a los ¿Le quitó la tablet? Sí. Ahí estaba con la tablet encendida todavía. Vamos, ¿qué dice? Vino y veneno. Por error criminal del destino, con los ojos vendados me vieron. Ajá. Dos que siempre se dieron cariño, solo así encontrarían el remedio que le diera la paz y el olvido. Son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Ya no entiendo por qué no se mueren antes que a la maldad y traiciones. Esa es una segunda que le estoy echando yo a ella. Ahí. ¿Quién es Jesse? No, es Yuli, la esposa de Pedrito. ¿Qué tiene? Sí. No tengas miedo, él volverá. Maitela Jaimeña, Juan Fernández, a levantarnos. Saludos, él lo prometió. No pierdas tu fe. Ajá. El tiempo es corto ya. Maite. Nunca desmayes y una corona él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto ya. Ajá.
siempre sigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, pues sigue firme hasta la meta final. Saludos de Maite. La novia de Dubije. Por un millón de amigos, así muy fuerte pude cantar. No solo quiero tener amigos. Saluditos. Gloria, saludos a Gloria. Yo solo quiero mirar los campos y quiero un coro de pajarito. Algo así canta él, así, más o menos. Jessica, ¿qué tiene por aquí? Vamos a ver. No pides que yo te olvide, no sabes cuánto te amo, aunque tu amor sea prohibido, aunque se llame pecado, aunque no pueda tenerte con tu nombre aquí a mi lado, aunque no deba quererte porque tú ya estás casado. Si el quererte es un pecado, pues yo soy tu pecadora. Nunca me había enamorado que perdone tu señora. Además, quiero que sepas que eres tú mi amor primero. No te conocí soltero, tengo que amarte casado. La 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 la. Y es que la verdad que la canción va dedicada para Catracho Power, ¿verdad? Diga la neta. Deja ya, cosa seria. Bueno, esta canción que voy a cantar, se la voy a cantar a una persona que me gusta. Ajá. Es un amor secreto. Se la voy a cantar. Bueno, no sé. La tiró, sí, aquí la volví a tirar. La tigresa es presentadora. Vamos a por aquí, me mandó una foto la tigresa. Me mandó una foto, la miré como presentadora ahí ahorita. La tigresa en Facebook Live. Tigresa. Sí, aquí la mire que estaba cantando, yo creo. Que la tigresa canta canciones de Marisela. ¿Sí? Para que no sufra. Dale, va. Tigres, a ver cuándo nos invita a un concierto de esos donde va usted, hombre, para ir a echarle porras. Sí, lástima que esto tiene copyright, si lo hubiera puesto todo, pero tiene copyright. Bueno, espero y le guste. Se oye a nuestro alrededor los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar, me sigues orando así, vas a notar. Pero ni bola me paró la yeca. Para nada, canté. Yeka, se le ignoró. Toribio dice que le ignoró a usted, Yeka. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Gata bajo la lluvia. La suerte está echada, ya sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo lugar.
No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tú, seré la gata bajo la lluvia. Ahí está la amiga, miren qué buena canción se tiró la amiga, en la gata bajo la lluvia, la amiga Liz. Bien, excelente. Bueno, esta canción que voy a cantar, se la voy a cantar a una persona que me gusta. Ajá. Es un amor secreto. Tópelo, tópelo, se la voy a cantar. Pues, vamos a ver. No, no, para él no. No es para Catacho Powell, estoy hablando seriamente. O sea, esta es para mi amor secreto. Bueno, ya es de respeto aquí en Radio de la Barra. No, no, bacano, esa canción no es para Catracho. Es para un amor secreto que hay aquí en el Chato. Tigresa, mándeme la canción a una capela, persona mayor, mayor, mayor que mí. Ajá. Pero pues eso me lo reservo yo, ¿verdad? Bueno, tópelo entonces. No, bacano, fíjense que no escuché esa canción, bacano. Póngala de nuevo. Esa canción que me dedicaron, la verdad, no la escuché. La verdad, pásamela de nuevo, bacano, porque no la escuché. Es que Toribio dice que le canté una canción y usted ni pedo se tiró, dice. Sí. Es que yo creo que ya la borré yo. Como yo los audios los borro porque me hagan almacenando en el teléfono. Maitela Saibeña, me gustaría que la tigresa se aventara una canción de Marisela, hombre. Sin él he quedado, algo así, por ahí va la canción. Yo no me la sé porque es una canción femenina. Yo canto canciones de varón. Entonces, la tigresa canta canciones de Marisela. De hecho, la he visto en conciertos de Mamploras, que hacen conciertos de Marisela. Ahí le he visto a mi amiga la tigresa, le encanta ese tipo de música a ella. Amiga tigresa, mándese una ahí, a capela. La abuela, ahí sigue la abuela todavía. Bueno, ya estamos en el último video de esta noche porque ya quise dormir. Ya son las 9:31. Maitela Saibeña. Problema, Maite, que tiene que ser la canción a capela porque tiene copyright la pista que usted me está mandando ahí, mi amiga. Mándela a capela. Voy a ver si Dubije está listo aquí, Dubije, para que nos cante una canción este chancho de Dubije. Hoy bacano, ya llegó mi amor secreto, pero es mi amor secreto, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó, ya llegó. Bueno, me lo reservo. Bacano, es que no escuché la canción que me cantaron, no la escuché. Y ahora, muchachos, que la vuelva a cantar. Toribio, vuelve a cantar la canción, corazón. Eduvige, mandale una canción allá a Maitela Saibeña, loco, cantate un pedacito ahí. Amigo Toribio, es que le vuelva a cantar la canción, dice la amiga aquí. Eduvige, mandale una canción allá a Maitela Saibeña, loco, cantate un pedacito ahí. De mierda va a estar durmiendo con Chester, va a estar este ya. Álvaro de Costa Rica, apareció Álvaro. Cante, se dice la canción Procuro Olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Ah, Procuro Olvidarte. Bacano, luego le mando una canción de Marisela y Jenny Rivera. Ahorita porque ando trabajando, nomás ando escuchando, que yo veo de la canto y se la mando. Vale. Anda trabajando, mi amiga. Cante, Eduvige, vaya, Eduvige, ponete vivo, chancho. No, voy a llamarlo a ver si está despierto este vato. O está con algún culito por ahí. Vamos, Eduvige, contestá. Ahorita está sembrando la mona adentro. Mi amigo Ramón González, ahí está, don Ramón. Saludito. Que cante el 14 pulgadas, no me jodan de puta, está metido este. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Eso, Maite. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que...
que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Eso, Maite, canciones cristianas. Gracias a la gente de Facebook por seguirme aquí, gracias.